eso de la lectura de la Biblia puede sonar un poco complicado, pero ya verán que será muy sencillo. Hola, hola a todos nuestros seguidores, por aquí los saluda su amigo Mikey Rosas, invitándolos a este proceso de la lectura de la Biblia. Por aquí vamos a estar viendo algunos términos generales, algunos términos básicos que se tienen que entender antes de comenzar a leer la Biblia. Entonces, el proceso de la lectura de la Biblia puede sonar un poco complicado, pero ya verán que será muy sencillo. Entonces, para comenzar, vamos a ver un poco acerca de cómo está estructurado la Biblia. Y para esto, vamos a comenzar por esta parte, donde viene la descripción de cada uno de los libros que constituyen la Biblia. Entonces, en esta página podemos ver que en el caso del Viejo Testamento, Antiguo Testamento, se constituye por el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, y así hasta llegar hasta Malaquías. Posteriormente viene lo que viene siendo el Nuevo Testamento, que inicia a partir de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después vienen algunas cartas que el apóstol Pablo principalmente, y algunos de los discípulos, escribían a todos sus seguidores. Entonces, este libro del Nuevo Testamento llega desde los Evangelios hasta el Apocalipsis. Y así es como se constituye la Biblia, básicamente. Lo que viene siendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En total son 66 libros. Ahora, cuando nosotros vamos a leer la Biblia, por ahí no entendemos por dónde empezar. Entonces, en este caso, este es un ejemplo. Aquí nos dice Marcos 12, del 30 al 32, significa que vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 12, y los versículos del 30 al 32, que vendrían siendo el 30, 31 y 32. Entonces, en esta otra vamos a verlo un poquito más desglosado, y en esta nos dice que vamos a leer el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Sí? Y aquí, así es como lo encontramos en la Biblia. En el lado derecho vamos a encontrar el nombre del libro. Luego acá abajito vamos a empezar a encontrar en números más grandes, que vienen siendo los capítulos. En este caso vamos a tener el capítulo 45. Y acá en chiquito tenemos bien lo que viene siendo el versículo. Entonces aquí estamos leyendo el libro del Génesis, capítulo 45, y posteriormente vienen los versículos. Esto es lo que encontramos cuando nosotros abrimos la Biblia. Entonces, si tienes alguna duda, algún comentario respecto a esto que estamos viendo en este momento, puedes dejármelo en los comentarios y con todo gusto te voy a apoyar. Próximamente vamos a estar leyendo la Biblia. Vamos a esperar, este canal es nuevo, entonces vamos a esperar a que se junten un poquito más de personas para comenzar todos desde cero. Por ahí vamos a estar viendo cuál es la estructura principal que se debe, cómo se debe leer, mejor dicho, la Biblia. En este caso, nosotros recomendamos empezar por el libro de San Juan, ya que él nos habla de lo que es el amor de Dios. Entonces vamos a comenzar por el Evangelio de San Juan, y por ahí vamos a estar viendo algunos análisis de la lectura, a lo mejor semanal, a lo mejor diaria, según como vayamos viendo. Entonces se hace la invitación para que se acerquen a este canal y estar leyendo la Biblia. Por ahí se ha mencionado la importancia de leerla. Muchas veces nos ha pasado de que estamos leyéndola y nos estamos dormidos. Y a mí me pasó muchas veces, ¿no? Entonces, en otro video les voy a estar contando la historia de cómo fue que yo empecé a leer la Biblia y cómo fue que la empecé a entender. Porque anteriormente yo la leía y no entendía nada. Entonces por ahí les voy a estar revelando este secreto, este gran tesoro de cómo leerla y entenderla. Van a ver que después de esto van a leerla y van a disfrutar la lectura. No va a ser siquiera necesario que tú trates de memorizar las cosas, sino que tú la vas a ir leyendo y se te va a ir quedando en la mente. Entonces en otro video te voy a estar contando este secreto. Nos vemos próximamente, espero que en esta misma semana te pueda contar este secreto. Saludos cordiales, muchas bendiciones y por ahí te puedes suscribir para comenzar con este proceso de la lectura de la Biblia. Bendiciones, hasta luego.